Señorita magistrada, buenas tardes. ¿Podemos iniciar la audiencia? Bien, buenas tardes con todos. Siendo las 15 horas con 00 minutos del día jueves 7 de septiembre del 2023, vamos a dar inicio a la audiencia de lectura de sentencia recaída en el expediente 414-2021 del 2021-33, seguido contra Quispe Chuquiyanqui Luis Fernando, por la presunta comisión del delito de uso de documento falso en agravio del Estado peruano. La presente diligencia está siendo conducida y llevada a cabo por la suscrita juez superior María Rosa Espinosa Mejía en calidad de ponente de la presente causa. Asimismo, informar que la presente sala se encuentra integrada por los magistrados Ramírez Julca y González Zapasa. Se pregunta al especialista de audiencia si en la sala física hay algún sujeto procesal, porque en la sala virtual no se advierte en ninguna parte que se haya conectado. Doctor. Señorita magistrada, para informar que verificado la sala de audiencia no se encuentra ninguna persona de las partes procesales de la presente audiencia. Gracias. Muy bien. Sí, siendo así, entonces se va a proceder únicamente para que quede registrado en el audio respectivo la lectura del fallo contenida en la sentencia de vista correlativa. A ver, un momento. Sentencia de vista 071-2023. Se da lectura al fallo únicamente, la misma que es bien, por los fundamentos que contiene la sentencia 071-2023, los integrantes de la primera sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, con voto en mayoría, fallan declarando fundado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del acusado Luis Fernando Quispe Chuquiyanqui, mediante escrito de folio 158 a 177. Consecuentemente, declararon nula la sentencia condenatoria de folio 123 a 144 de fecha 5 de abril de 2023, contenida en la resolución número 16, mediante la cual el primer juzgado penal unipersonal falló declarando la responsabilidad penal de Luis Fernando Quispe Chuquiyanqui como autor del delito de uso de documento falso en agravio del Estado Gobierno Regional de Huancavelica, con lo demás que contiene. Declararon nulo el juicio oral y dispusieron que otro juez unipersonal lleve adelante un nuevo juicio teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la presente sentencia. Ordenaron remitir copias certificadas a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, ODEGMA, conforme a lo precisado en la parte considerativa de la presente sentencia de vista. Dispusieron que, consentida o escriturada que sea la presente, se proceda a la devolución de los actuados al juzgado de origen para su cumplimiento. Notifíquese. Firman González Zapasa y Ramírez Julca. También se deja constancia del voto en discordia de la suscrita magistrada María Rosa Espinosa Mejía, ponente de la presente causa, con el voto en discordia para que se confirme la sentencia, estando con los fundamentos en contra de la nulidad planteado por el voto en mayoría. Bien. Dejándose constancia de la lectura del fallo, siendo las 15 horas con 05 minutos, se cierra el sistema de audio y video. Muchas gracias, doctor Alan.